Queremos expresar nuestro sentido de preocupación por lo que vive el país hoy, dejando claro que validamos en primer lugar toda acción de protesta pacífica que busca generar un nuevo país, que busca aportar a la construcción de un nuevo país, un país más solidario, un país más incluyente, un país de oportunidades para los jóvenes, un país donde se busca el bien común y no el beneficio de un solo sector. Pero también rechazamos de manera vehemente y contundente toda acción violenta que busca la autodestrucción, que busca afectar la vida, que busca afectar la tranquilidad y que busca dañar al otro. Creemos que hay otro camino para exigir nuestros derechos, exigir un país distinto, un país renovado. Y creemos en el diálogo social como herramienta política para la construcción de la paz, para generar escenarios que nos permitan dialogar, que nos permitan entonces construir imaginarios colectivos para la transformación del país. Un país donde todos quepamos, un país donde lleno de oportunidades para todos los colombianos. En ese sentido, desde Chocó, de Dismina, nosotros validamos y exhortamos a buscar herramientas, de buscar otras alternativas para construir un país, en paz, un país solidario, un país armónico, un país donde se generen oportunidades, donde se requiere necesariamente, de manera obligatoria e urgente, una transformación al modelo económico del país. Un modelo económico que hoy, obviamente, está obsoleto y está debilitado. Pero se requiere entonces que tanta riqueza que tiene Colombia sea distribuida de manera creativa, sea distribuida en diferentes sectores para impulsar la economía del país. Podemos hacer mucho. Colombia tiene muchas posibilidades. Colombia es un país rico, pero lamentablemente ha sido mal administrado en su economía. Entonces, es nuestra posición. Primero, que validamos toda acción de protesta pacífica en búsqueda de la transformación de un país soñado, un país que le dejemos una nueva esperanza a las futuras generaciones, un país que le dejemos con nuevas oportunidades a las futuras generaciones. Pero también rechazamos de manera contundente toda acción violenta, toda acción que busca la autodestrucción, que busca acabar con el bien, con lo que hemos construido, que atenta contra la vida y atenta contra la sociedad misma. Un saludo especial de Dismina Chocó.